Pronóstico del tiempo para la tarde del jueves. En el Caribe colombiano habrá tiempo seco con cielos ligeramente cubiertos en la región y probabilidad de lluvias ligeras sobre el sur de Córdoba. Nuestras islas tendrán tiempo seco con cielos parcialmente nublados. Para el litoral del Pacífico se prevé un incremento de la nubosidad con lluvias sobre sectores del Cauca, Valle y Nariño y llovizna sobre el centro y sur del Chocó. En la zona andina se estima mayor nubosidad en la región, con probabilidad de lluvias al sur de Antioquia, oriente de Cundinamarca, Boyacá. En los llanos orientales se pronostica predominio de tiempo seco, con cielos parcialmente nublados sobre amplios sectores de la región, excepto en zonas del Vichada donde caerán lluvias dispersas. Sobre el sur de la región la nubosidad será variada con lluvias en amplios sectores del Amazonas, Baupés, Guainía, Caquetá y en el occidente del Putumayo con posibles tormentas eléctricas. Para la capital se estima nubosidad con lluvias de variada intensidad en sectores del sur y oriente de la ciudad. Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Alerta roja por alta amenaza de incendios forestales localizados en las regiones del Caribe, la zona andina y la Orinoquía. Alerta roja por alta amenaza de deslizamientos de tierra ocasionados por las fuertes lluvias en los departamentos del Huila y Nariño. Alerta naranja por probables descensos de temperatura en Cundinamarca, Boyacá y Nariño. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.idean.gov.co. Y para estar informado al instante, descarga nuestra aplicación Mi Pronóstico desde Google Play o App Store. Información en tiempo real, detallada, satelital, recomendaciones y muchas opciones de interacción. Síganos a través de nuestras redes sociales.